importante. Lo que importa es que estamos aquí todos unidos por algo mucho, muy superior. Mucho, muy superior, que es, digámoslo como es, el hartazgo de que nuestro Estado siga hundido en el atraso, siga hundido en el desempleo, siga hundido en la imposibilidad de dar oportunidades de progreso a su gente. Cuando yo veo ahorita en el recorrido a esos jóvenes y a esos niños, yo tengo como 20 y tantos años, le pregunto, ¿qué opción le vamos a dar a nuestros jóvenes? ¿Qué opción le vamos a dar a nuestros hijos? A esos niños, a esas niñas, que sí, claro, nos conmueven, pero más que conmovernos, nos deben comprometer. Venimos para acá y no faltó alguien que de muy buena fe nos decía, oye, si vas a hablar en el evento ese, llegó la hora por Nayarit, échale la madre a fulano de tal, dile que es un hijo de la fregada. Y yo lo que le digo, ¿estás seguro de que eso es necesario? Porque si eso nos ayuda a progresar, lo hago por 10 veces. Pero si eso no nos ayuda a progresar y lo único que hace es envenenarnos más todavía la mente, pues entonces no tiene caso que lo haga. Porque además, ¿cuál va a ser el beneficio? ¿Mentarlo de la madre a alguien? ¿Vamos a cambiar la realidad del Estado? ¿Vamos a cambiar nuestro futuro? No, amigas y amigos, que no nos envenenen y que no nos engañen y que no jueguen más con nosotros. Eso no sirve para nada. Porque el pasado, ese pasado de que venimos y que nos lleva a este presente del día de hoy, donde no hay empleo, donde con indignación les repito lo que me dicen, oye, ayúdame a que metan un camino a mi pueblo. Un kilómetro de camino, 300 metros de camino, 2 kilómetros de camino. Que haya agua en mi pueblo, que no la hay, habiendo tanta, no hay en los pueblos. Que haya represas para controlar el agua que se tira al mar. Que haya centros de salud que no tenemos en mi población. Ayúdanos a que nos den becas. Ayúdanos a que haya mejor educación. Ayúdanos a que haya regularización de las tierras urbanas. Esto lo acabo de recoger ahorita, yo no lo estoy inventando. Y esas son las demandas que me parece que junto con la más importante de todas, la que más oigo por todas partes, es el empleo. Queremos empleo para todos y cada uno de nosotros. Y queremos sobre todo oportunidades de empleo para nuestros hijos, para nuestros jóvenes. Hay tanta desesperación por el empleo que la gente dice, oye, mi hijo va a terminar dentro de 6 meses la carrera, consíguele chamba. Oye, dejemos que termine y luego vemos dónde lo ponemos a chambear. Pero la gente tiene angustia porque anda buscando desesperadamente una oportunidad de un empleo digno. En Nayarit nadie está pidiendo nada gratis. En Nayarit lo que está pidiendo la gente es que le apoyen para desarrollar su propia vida. No queremos favores ni migajas. Queremos oportunidades dignas para crecer. Queremos hacernos cargo del bienestar de nuestras familias. Y eso, amigas y amigos, no se puede lograr a menos que la economía del Estado crezca. Si no hay inversiones, no vamos a crecer. Y si no hay inversiones, es porque algo o muchas cosas están mal. Y muchas cosas en la herida han estado mal. Muy mal. Corrupción, indolencia, irresponsabilidad, ligereza de los gobernantes. ¿Cuáles gobernantes? Y aquí no importa si es el de ahorita, el de hace 6 años, el de hace 12. La desgracia es que llevamos 40 años por lo menos con gobiernos de mentiras que no han tenido la capacidad de generar progreso para el Estado. Yo les invito a que piensen por un instante como cuando yo estaba chico hace como 30 años. Yo escuchaba, por ejemplo, que Querétaro estaba tan atrasado como Nayarit. O Nayarit está igual de atrasado que Querétaro. Imagínense qué buen orgullo. Pero hoy, 30 años después, vayan ustedes a estados como Querétaro, como Hidalgo, como Tlaxcala, y se van a caer de la pena y de la envidia de lo que han logrado esos pueblos en 30 años solamente, que es una transformación radical en beneficio de su gente. Por ejemplo, pasábamos ahorita en la carretera y el Refilión, la única plantita industrial que yo recuerdo de toda mi vida en esta zona de Nayarit, ahora está, ¿cómo está? Abandonada.
Y le preguntaba aquí a alguien, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no la rehabilitaron? ¿Por qué no la aprovechan? Si esta es una cafetalera, hay 14.000 hectáreas aquí, 8.000 solamente en el municipio de Compostela. ¿Quién sabe quién será el dueño de eso? Y estamos esas pequeñas inversiones industriales desaprovechándolas. Si no tenemos industria, ¿qué significa? Bueno, lo más obvio, que estamos al margen del desarrollo industrial, que no tenemos empleos industriales. Entonces, ¿en qué chambean los nayaritas si no hay ni un solo empleo industrial? Bueno, chambean en la pesca, y yo he discutido mucho con mi amigo Chilo Rendón, que la pesca nayarit está bien, ahí la llevamos, sirve para que la gente la pase bien, pero no es lo que queremos, no es una pesca que genere riqueza. Necesitamos una pesca como la que tienen en Sinaloa, en Sonora, en otros muchos estados del país, y ya no hablemos de otros países. En la agricultura, bueno, aquí el café ha sido una cosa importante y esperemos que lo siga siendo. Pero hay muchas otras oportunidades que no se concretan porque no hay precios, porque no hay fertilizantes, porque no hay una serie de cosas. Yo les quiero decir que en esta larga lista de cosas que se pueden mencionar, lo más importante en este momento es reconocer la capacidad que tenemos nosotros para dejar atrás nuestro pasado, para olvidarlo, porque no se vale decirlo, para olvidar ese pasado que no nos deja nada, porque no lo vamos a cambiar, pero sí podemos construir el futuro que queremos. Y esa es la oportunidad. Este movimiento de Llegó la Hora por Nayarit significa una gran oportunidad que creo que estamos asumiendo todos aquí al participar en eventos como estos, de expresar nuestra indignación, de expresar nuestro deseo de mejorar, de expresar nuestro deseo de unirnos para crear una nueva realidad mejor. Y en ese sentido, decir con orgullo que llegó la hora de que Nayarit sigamos siendo el estado más atrasado de la República, llegó la hora de que creamos oportunidades reales para niños y jóvenes, llegó la hora de que tengamos gobiernos a la altura de lo que nos merecemos. En ese sentido, amigas y amigos, yo les quiero invitar a que redoblemos este paso importante que se ha dado. Se hacía el recuento de los orígenes de quienes estamos aquí participando. Por cierto, no mencionaron aquí. Está todo Nayarit aquí. Está la voluntad y la expresión de voluntad de cambio de los nayaritas en un evento como este. Este movimiento ciudadano llegó a la hora de Nayarit. Es una gran oportunidad para todos, para que avancemos en construir el Nayarit que tanto hemos deseado. Y les pido, amigas y amigos, que redoblemos ese esfuerzo, que llevemos la palabra, que comprometamos a más gente, que la convenzamos de la necesidad de hacerlo, porque solamente así en nuestras manos estará el lograr un futuro mejor. Gracias. Muchas gracias.